Mais c'est incroyable l'accueil, l'ouverture, la réception, quoi, l'invitation à faire des choses, à proposer, à raconter quelque chose. C'est impressionnant. Comme à la fin j'avais fini, comme il restait. C'est très très touchant et c'est un plaisir d'accueillir ça, quoi, mais c'est pas comment le prendre, quoi, c'est trop. Super comme expérience, hein. J'ai rarement fait une expérience comme ça avec traducteur et puis tout le monde qui est concentré là sur ce sera. Il y en a une qui a dit ça m'inspire. Ça donne une espèce d'énergie qui rentre et puis hop, tu vas faire le piano autrement, tu vas t'intéresser au souffle, tu vas écouter peut-être le chant d'une autre manière et jouer des notes d'une autre manière. C'est une opportunité incroyable de, surtout de contact avec des travaux interdisciplinaires. C'est-à-dire, se acaba de rescatar la labor de articulación entre determinadas artes. Cómo crea ambientes, que ese de plano te transporta a otro lado. Yo por un momento, o sea, me volé en la imaginación. Es una muestra de la libertad vocal y histriónica que puede lograr alguien. No sé, es una mezcla muy, muy limpia, muy fresca. Tenía interés de presentarlo en México, qué bueno que ahora la cátedra de Herman lo trajo. Y desde luego cuando lo ofrecieron para el Museo del Chopo, pues encantados, porque es buenísimo. Allá es un gran registro vocal y con muchos, como dije, recursos técnicos. También que es poco frecuente y desde luego mucho más escaso en México, es importantísimo que este tipo de trabajos heterodoxos y de búsqueda se presenten en México, porque hay mucha gente interesada en nosotros. Me gustó la música, ¿no? Sobre todo la presencia escénica de él también me parece como muy asombrosa, como muy suelto. O sea, ciertamente sí es como un actor, un músico, como esta muy integral, ¿no? Un artista muy completo. Eso me sorprendió. La verdad me encantó totalmente. Un grand merci à Cathédra Bergman de nous avoir...